Perdón, fue mi culpa. Acaban de infectarme el celular. Imposible. Le pusimos el nivel de seguridad de Josh. De imposible, nada. Dice que es el virus Zombie 2. ¿Conoces al creador del primer gusano zombie, verdad? Haddock. Sí. ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía. El tipo sacaba a la luz contratos del gobierno con contratistas de defensa cuando estábamos en el colegio. Lleva desaparecido una década, pero regresó. Dios mío, ¿qué hace el virus? Parece que se instaló a través de una actualización falsa del CTOS Mobile. Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío. Si lo sigo, quizá encuentre la fuente. Veamos si podemos saber qué trama Haddock. ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría. Vamos, envíamelo. ¿El conductor estará bien? Josh, encontré otro teléfono con zombie. ¿Y tiene CTOS Mobile también? Sí, y se actualizó hace poco. Es exasperante. No entiendo lo que intenta hacer. Le seguiré el rastro. Encontré otro zombie. Bien, estoy empezando a comprender parte del proceso. Intenta propagarse a través de puntos de acceso infectados. ¿Para? Aún no lo sé, pero es Haddock seguro. Está organizado como el código del primer zombie, aunque los sistemas son totalmente diferentes. ¡Mierda! ¿Qué pretende? Seguiré buscando. Otro ataque de zombie. Y otra vez es a través del CTOS Mobile, así que podemos confirmar el método de transmisión. Josh, te lo envío. Espera un momento. Creo que ya sé lo que pretenden con zombie. ¿Sí? Está infectando otros teléfonos vulnerables cercanos. El virus crea puntos de acceso falsos donde puede para captar más víctimas. Está buscando palabras clave específicas, la mayoría relacionadas con Graystrom y la tecnología de defensa militar. Así que está creando su propia red de espía, ¿eh? ¿Y dónde acaban todos esos datos? Es Haddock. Sí, imposible de rastrear. Pero todos esos teléfonos se actualizaron desde el mismo punto de acceso, así que trataré de encontrarlo. Yo buscaré una forma de limpiarlo. Alto. ¿Queremos hacerlo? Sí. Yo también lo admiro, pero esto podría causarnos graves problemas. Apunta la cabeza, Josh.
Chicos, encontré el dispositivo cero en un indigente. Haddock le dio el teléfono. El tipo es listo. Incluso escogió a uno que duerme al lado del escondite de una pandilla para que la gente no lo buscara. Una pregunta. ¿Por qué un indigente? Sabe que el tipo extenderá el virus zombie rápidamente. Piénsalo. Va a sitios transitados para pedir dinero. Seguro que si ubicamos los primeros puntos de infección coinciden con su rutina. Así se propaga como un virus biológico. Exacto. Y, por cierto, me dejó un mensajito. Quiere que nos retiremos de esto. ¿Que nos retiremos? Pero si ya tengo el antivirus. Puede propagarse a toda velocidad y desinfectar cualquier teléfono con Zombie 2. ¿Lo lanzo? Si no lo hacemos, nos causará muchos problemas. Habrá que comerse el enojo de Haddock. Aunque convendría estar atentos por si podemos compensarlo de algún modo. Sería un buen aliado para DedSec. ¿Pero qué? ¿Esto es territorio de pandillas? ¿Haddock ahora trabaja con ellos? No, Haddock no trabajaría con pandillas. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene ningún sentido. Es imposible. No lo haría. Quizás haya algo más. Tenemos una filtración de uno de nuestros seguidores. Miren. Oye, ¿matarás a alguien así? Carajo, ¿será cierto? No encuentro ninguna noticia sobre él, pero en su perfil dice que trabajó para Graystrom. Sí, es cierto. Marcus, no podemos dejar que la gente tenga miedo de cantar. A DedSec le conviene que la gente diga la verdad. Dice que intentaron sabotear su matrimonio, que congelaron sus cuentas. Iré a echar un vistazo a su casa para ver si lo que dice es cierto. También deberías pasar por su banco para ver si Graystrom tuvo su contacto con ellos. Estoy en la casa de los Fassbender. Echo un vistazo por si Graystrom ha estado jodiendo a su familia. No me sorprendería nada. Ni a mí. ¡Hombre! Graystrom destrozó la familia de Fassbender. Una foto mal trucada de él poniéndole los cuernos a su mujer. Un soplón anónimo y encima apenas se esforzaron en eso. Pero fue suficiente. Sí, ella se lo tragó. Bien, iré al banco para ver si Graystrom también le jodió sus finanzas. ¡Qué horrible, hombre! Ah, así es, Graystrom. ¡Qué mierda! ¿Ah? Estoy en el banco de Jason Fassbender. Veré qué hizo para que congelaran sus cuentas. ¡Ay, que sea Graystrom! Apostaría por ello. Fue Graystrom. ¡Lo sabía! Así que Fassbender dice la verdad. Pues eso parece. ¿Qué? ¿Pero qué? Chicos, Fassbender acaba de publicar algo muy malo en su cuenta de Invite. Lo que dicen sobre mí no es cierto. Quizá cuando ya no esté, la gente comprenda todo lo que me hizo Graystrom. Publicó una foto desde lo alto de un edificio mirando la calle. Está a punto de convertirse en una hamburguesa sobre la acera. Mierda, a ver si puedes localizar dónde se tomó la foto. Sí, aquí está. Te envío la ubicación. La cosa mejora. Adivina con quién estuvo contactando en privado. ¿Forzaste su contraseña? ¿Qué pasa? Si me dan juguetes, juego con ellos. Ya,
Adivina. Haddock, mierda. Tengo que irme. Ok, es aquí. Fassbender tiene que estar ahí arriba en alguna parte. Intentaré detenerlo. Rápido, Marcus. Ni hablar. Tienes que detenerlo, Marcus. Hay que ayudar a los que se atreven a decir la verdad. Seguro que puede contar más cosas sobre degenerados. Cuesta creer algunas de las cosas que había en los archivos filtrados. ¿A quién le sorprende que el gobierno realizara operaciones ilegales? ¿O asesine impunemente? No me sorprende, solo... Podemos concentrarnos en la situación actual. Hay un hombre que se suicidará si no hacemos algo rápido. ¡Usa su teléfono! ¡Que hable con alguien para conseguir tiempo! Sede central de Greystrom, ¿en qué puedo ayudar? ¿Emily? Señor Fassbender, ¿estará en el despacho esta tarde? Vinieron dos agentes del FBI a verlo. Comprendo, Emily. Era algo sobre un dinero desaparecido. Señor, ¿tiene problemas? Todo bien, Emily. Cuelga. Tendremos que esforzarnos más. Está al borde del abismo. Quizás en su portátil haya un contacto al que llamar. Necesitamos a alguien que sepa lo que ocurre. ¿Jason? ¿Dónde estabas? Buenas noticias. Tengo archivos que te exoneran completamente. ¿Tienes amigos en DedSec? ¿Qué? Prueban que esas fotos tuyas con una mujer son montajes. También me enviaron mensajes de los directivos de Greystrom que indican un plan deliberado para desacreditarte. ¿Fake? ¿Qué dices? Estás limpio. Y no solo eso, la confabulación podría llevar a tus jefes de Greystrom a la corte por conspiración. ¿Jason? ¿Podemos vernos? ¿Jason? Fassbender está bien. Conseguí que desistiera. ¡Qué buenas noticias, Marcus! Entonces contactamos con él para averiguar qué iba a filtrar. Veamos qué hace. Tengo el presentimiento de que hará que todo eso vuele por los aires. ¿Se sobrepasaron con él? No nos llevaremos el mérito. No me importa. Si pone contra las cuerdas a Greystrom, nosotros les daremos el golpe de gracia. ¿Alguien sabe qué pasa aquí? Piensa lo mejor en la...